Parece. ¿Listo? Entonces quiero ser muy clara en cada una de las técnicas que hacemos. No quiero correr, quiero ser muy bien hechas las cosas. ¿Listo? Ahora, quiero mostrarles esa misma figura trabajada en óxidos, pero aquí ya es trabajada con una figura de yeso o una figura de resina, como ustedes. Si tengo una figura de resina, también lo puedo hacer. Si tengo una figura de yeso, también puedo aplicar la técnica del día de hoy, que es la técnica de óxidos. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver cuánto avanzamos para nuestra técnica de óxidos. ¿Listo? Ya les mostré, pero ahora vámonos para puntillismo. Listo. Entonces, vamos a trabajar el mismo portacelular. Voy a correr todo esto para que nos deje trabajar aquí y aquí. Entonces, este es el puntillismo que vamos a hacer. Esta es la técnica. Yo estoy trabajando, esto pareciera una mandala, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicarle a mi proyecto. Yo ya lo sellé, acrilfondo, lija, bueno, todo el tema. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicarle una base negra. Una compañera de ustedes nos preguntaba, profe, ¿el puntillismo de llevar una base? Correcto, perfecto, siempre debe llevar una base, ya sea blanca o en lo posible negra. Profe, a mí no me gusta el negro. Pues hágale una base blanca, no importa, ¿listo? Entonces, yo ya tengo aquí mi base negra. Ahora les voy a explicar el procedimiento, cómo hice esto. Es muy rápido, ¿listo? No me voy a demorar mucho. Entonces, para eso, ¿qué cogí? Cogí un compás. Pues si usted no tiene un compás, usted puede utilizar, ¿qué les digo? Yo puedo utilizar un plato de la cocina, algo que me dé el círculo. En todo caso, yo quiero que esto abarque el círculo completo. Entonces, voy a ubicar en todo el centro de mi proyecto mi compás y lo voy a abrir para que me dé o sea, a la distancia que yo quiero. Yo quiero que me dé bien a la orillita. Entonces, con mi compás voy a hacer en mi transportador. Es este, ¿sí? Es un transportador. Ay, se me olvidó. ¿Qué es esto? ¿Un transportador o un compás? Un compás. Compás. Ah, ¿sí ven? Es que me distraen. Qué pena. Se me olvidó quinto de primaria, tercero de primaria. Pero bueno. Entonces, con mi lapicito, ¿qué hice? Hice mi circulito. Ahí nos ayudan ustedes a aclarar porque es los nervios. Bueno, entonces, con mi reglita voy a hacer una cuadrícula, una crucecita. Miren. Esto es el centro. Ustedes se guían. En el caso, yo me estoy guiando por el centro en el que puse el compás. Aquí, aquí trae. ¿Listo? Entonces, de ahí voy a sacar la división. Entonces ya lo saqué en cuatro. Otra división. Las mismas que haga todos los lados deben quedar. ¿Listo? Entonces acá. Y voy a hacer otra para que entre más le hagas divisiones, más pequeño te va a quedar. Entonces más se va a ver el trabajo. ¿Listo? Si le hago menos, pues se va a ver menos el trabajo del puntillismo. Hay mandalas que se ven menos trabajadas, es porque tienen menos cuadrículas, menos divisiones, hablémoslo así. La mía va a tener hartas divisiones. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Así de sencillo. No necesito molde, no necesito nada. Yo por eso lo estoy haciendo como en vivo aquí para que ustedes se den cuenta que yo no utilicé el molde. Yo se los iba a subir, pero porque es mejor enseñarles la técnica. ¿Listo? Entonces aquí ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 8, 16 espacios. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues ya de pronto usted con más tiempo lo va a hacer bien dividido porque aquí me quedó este como más anchito, pareciera. Pero bueno, yo ya lo voy a dejar así. La idea es que ustedes lo trabajen muy bien. Entonces, para las personas que están trabajando el puntillismo, necesitamos los pintapuntos, que son estos. Y entonces, siempre que usted trabaje el puntillismo, vamos a iniciar con una base blanca. ¿Listo? En ese caso, yo voy a utilizar un punto grandecito porque quiero que quede con un punto grande. Entonces, recuerde que estamos haciendo la mandala del portacelular. Soporte para celular y arranco desde el centro. Entonces, aquí arranco mi circulito y ya pongo mi punto.
De ese punto voy a sacar otros, uno más pequeño, pero yo voy a seguir con blanco, sino que va a ser este de acá, el neutro. Entonces, ¿tá? Y voy a poner en la cruz, en la línea que me marca aquí arriba, que la primera cruz que hice. Entonces va a ir uno en cada crucecita. O sea, voy a hacer como si fuese una crucecita, ¿listo? Y lo voy a trabajar. Listo. Entonces me quedó la crucecita. Ahora voy a hacer un punto un poquito más pequeño y voy a unirlos. Entonces me baso en la línea que queda en medio de. ¿Listo? En medio de. Si ustedes tienen una base, siempre se van a guiar por la cuadrícula que trabajamos. Y así se va a ir ampliando. Entonces ahora voy a trabajar el siguiente punto. Profe, yo quiero cambiar el color. Entonces yo utilicé, por ejemplo, un amarillo mostaza. Entonces para eso utilicé otro punto, pero no tan grande. Mira, este punto. Entonces aquí voy a utilizar un mostaza. Y lo voy a poner en los pequeños para que me quede como intercalado. Entonces pintan detrás del que hice pequeño. Detrás del que hice pequeño. ¿Listo? Y ahora voy a hacer, no, me devuelvo otra vez a los pequeños y voy a llenar con unos más pequeños los espacios que más pueda sin pasarme de la línea de los que yo ya hice. ¿Listo? Así vamos a iniciar. Entonces, esta es como la parte más difícil, hablémoslo así, cuando yo trabajo mi puntillismo, porque uno dice, ¿y cómo inicio? Entonces, siempre vas a trabajar los puntos medios sin pasarte, respetando la circunferencia. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes lo van a ver. Préstame el este. Entonces, miren acá. Inicié con el del centro, me fui saliendo con unos pequeñitos, luego siempre en forma de círculo. Si ustedes lo ven, aquí, espera. Entonces, porque es que si hago toda la mandala, se nos va toda la clase y tenemos que seguir trabajando. Entonces, miren acá, ¿sí se ve? Lo levanto más. Entonces, iniciamos desde el centro, puntos pequeños, los más pequeños. Y más pequeño, siempre en forma de círculo, siempre en forma de círculo. Entonces, la parte central siempre va a ir muy rellenita de puntos. Van a procurar de que ese punto no se vayan a pegar. Entonces, si ven que les cabe, si yo respeto todo el tiempo el trabajo de los puntos, el trabajo de los círculos, usted lo va a poder hacer. Entonces, ahora aquí mira, se ve todo el circulito. ¿Qué hice en el blanco? Como ya yo ya empecé a crecer, entonces yo dije, ah, voy a rellenar. Empecé a rellenar. ¿Cómo rellené? Como les expliqué la clase del viernes. Que cojo mi punto. Vamos a hacerlo acá. Entonces, yo ya voy a hacer un puntocito aquí grandecito. Yo ya llegué acá, lo voy a hacer acá. Y necesito rellenar. Para rellenar, entonces, utilizo, por ejemplo, el blanco. Arrancan siempre en el centro y de aquí me vengo para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, hasta llegar al centro. Cargo y otra vez del centro, creé así, mira, ¿sí ves? Cargué una sola vez, entonces otro punto, vamos a hacer otro. Entonces el que le sigue, acá. ¿Y cómo relleno? Eso sí se los expliqué en la clase pasada. Entonces, arrancan desde el centro, viene, va, pinta, 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 pinta hasta llegar a la línea. Luego, siempre va a ser su línea, va a ser la base de partida y de terminación. Y así usted no se va a perder. Entonces, vuelvo otra vez a hacer otro acá para que me entienda. Aquí. Y arranco, voy a rellenar. Entonces, arranco desde el centro. ¿Sí se alcanza a ver la lápiz ahí? Entonces, blanco, mire, aquí. Pintas, 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 hasta llegar a la línea. Ahora vuelvo y arranco desde el centro, pinto, 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 pinto. Y así estoy rellenando. Terminado el círculo, ustedes les va a dar el resultado del que yo tengo. Entonces, paso a paso, yo les voy a subir a la página
de nosotros el paso a paso de este puntillismo para que ustedes lo elaboren. Entonces, ahorita en las horas de la tarde me voy a dedicar a eso. ¿Por qué no se lo subí el fin de semana? Porque faltaba la explicación básica, que era que para yo trabajar un puntillismo debo hacerlo sobre una base, cómo saco mi cuadrícula y cómo voy aumentando mi mandala o el proyecto que estoy haciendo. Profe, yo estoy haciendo una fruta. Entonces, si usted, por ejemplo, está haciendo una manzana, entonces la manzana viene así, ¿cierto? Entonces, suponiendo, ¿sí se alcanza a ver? Entonces, ¿yo qué hago? Profe, esta es mi manzana. Entonces, esta es nuestra manzana. La vamos a trabajar en dos técnicas o una técnica. Si la voy a trabajar en una técnica, voy a arrancar desde el centro y comienzo a abrirme. ¿Listo? Profe, la voy a trabajar en dos técnicas. Entonces la divido. Voy a hacer una división de la manzana. Aquí voy a trabajar una técnica de puntos y aquí otra, que era lo que yo les mostraba la clase pasada. Entonces, no, profe, quiero hacerle otra división porque quiero trabajar tres modelos. Quiero trabajar cuatro modelos o cinco modelos o seis modelos, lo que usted quiera. Entonces, siempre usted va a utilizar esta pieza y va a arrancar desde el centro para afuera. Siempre desde el centro para afuera. Ahora voy a hacer esta pieza del centro para afuera. Siempre del centro hacia afuera. Lo mismo que estoy haciendo con la mandala lo voy a hacer en una fruta, en un gato, en cualquier pintura, cualquier figura que usted vaya a pintar en puntillismo, siempre lo va a trabajar de esta manera. ¿Cuál es el truco del que el punto no se pegue? Lo que les acabo de explicar acá. El punto grande rebordea. Profe, yo no quiero hacer esos puntos pequeños. Ah, listo. Entonces, simplemente lo vamos a hacer acá. Acá porque por lo que llevo una secuencia. Entonces, yo voy a manejar el círculo y voy a empezar a respetar mi cuadrícula. Cada puntico va a ir en cada lineecita y comienzo a respetar el círculo. El mismo ojo te va diciendo dónde. ¿Listo? Entonces, de esta manera es como yo voy a trabajar todo lo que es mi técnica de puntillismo. Ahí voy creciendo, voy aumentando, voy aumentando. Ahí es donde yo ya juego con los colores. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que la mandala que yo trabajé, utilicé cinco colores. Entonces acá se van a dar cuenta. Utilicé cinco colores. Aquí, cinco colores. El blanco, trabajé un naranja. ¿Por qué me gustó ese color? Porque yo quería esto para un hombre. Si yo hubiese querido esto para una mujer, pues utilizo los rosados, los rojos, los verdes. Pero esto me sirve perfectamente para un detalle de un hombre. Y luego pues ya lo que hice fue aumentar acá. Yolanda Rodríguez, el puntillismo se puede realizar con expancolor, calculando distancias para su expansión y cuando sé que aplicarle algún color. Sí, yo puedo utilizar, hoy casualmente vamos a trabajar brillo al agua, yo puedo aplicar un brillo al agua, puedo resinar, un trabajo de puntillismo resinado se ve espectacular. ¿Que así puedo trabajar un Expancolor? Sí, claro, también lo puedes trabajar. Es súper bonita esa pintura. ¿Listo? Entonces, ¿qué más les iba a decir? Es más, yo puedo trabajar la técnica del puntillismo con la técnica, con la pintura de esmalte. No sé si de pronto alguna de ustedes la han trabajado, es súper linda, que es con la técnica que se trabaja la cuerda seca. Entonces, ¿qué pasa con la pintura de esmalte? Tiene una ventaja y es que da brillos, ella queda de una vez brillante. Entonces, esto se vería una cosa espectacular. Pero siempre hay que trabajar una base. Recuerden que la pintura de esmalte no sirve como base, porque pues es muy espesa, ¿listo? Bueno, yo les voy a decir, les voy a dejar entonces en la página de nosotros el paso a paso de este mandala para que ustedes lo puedan elaborar. Pero ese va a quedar fuera de la clase. Les va a tocar revisarlo en las publicaciones que hagamos de la página como tal. ¿Listo? Para que tengan presente. Porque pues son varias foticos. Yo lo que hice fue tomarles foto el primer punto y va aumentando, va aumentando. Les voy a mostrar, acá en el celular lo tengo. Les voy a mostrar cómo lo van a encontrar. Miren acá, ¿sí se ve? Entonces acá, miren cómo yo les hice el trabajo. Yo hice mi tarea súper juiciosa y empecé del centro, ahí se ve, del centro para afuera. Esto es lo que ustedes van a ver en la página.
el siguiente punto. Entonces, usted cuando termine ese, pasa a la siguiente foto, que es, siguen verdes. Ahora sigue, ¿sí ven lo que hice? Lo que les acabé de explicar. Viene acá, mire. Los punticos y aumenté. La siguiente foto. Entonces, ya está lleno, míralo. Ya lo hice. Le hice todo llenito, usted lo van a seguir completando. Luego seguí la siguiente parte. Entonces, ay, mire, la profe hizo en cada línea, aumentó los puntos. Entonces aquí hice, cargué y entonces cargaba aquí y pintaba, pintaba, pintaba. Entonces me crea como una escala. ¿Listo? Entonces ahí va creando. La, el siguiente punto. La profe en los medios puso los círculos más grandecitos, los puntos más grandecitos. Luego, ¿qué hizo? Rellenó lo verde. ¿Sí lo ven? ¿Sí se está viendo claro? Y luego hice esto. Mira lo que hizo la profe. Hizo un triángulo con tres puntos. Triángulo con tres puntos. ¿Listo? Ahora, ¿qué hizo luego? Puso los puntos en degradé, pero al contrario. Mira, si ¿sí ves que se encuentran? Grande, ta, 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 a llegar acá, aquí también, y aquí son pequeños los dos. Entonces, yo hice esta tarea y ya la tengo lista para subírselas a la página, pero pues primero tenía que explicárselas. Mire, la profe siguió aquí y puso puntos a los lados, todos a un lado derecho. Después de eso, ¿qué les hice? Hice estos punticos verdes en degradé, entonces lo mismo, empecé a rellenar el círculo naranja con puntico, 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 hasta llegar abajo. Como aquí me cruzaba con este, pues no lo hice, porque recuerden que no debemos repisar. Y acá ya dije, no, ¿qué le hago? Necesito darle vida a esa mandala, si ¿sí se dan cuenta? La pude haber dejado así, pero ¿qué voy a hacer? Le voy a dar luz a esa mandala. Al crearle la luz, le puse una aguamarina. Eso es una aguamarina en puntos grandes. Luego de eso, le puse estos puntos medios, que ya son más grandecitos. Y empecé a todo. Si se dan cuenta, eso es lo que ustedes van a ver en la página. Aquí ya está completo. ¿Listo? Y acá ya van a ver, aquí yo tuve, no, no lo hice. Bueno, acá van a ver que yo puse puntos pequeños que van para allá y luego uní otros como si fueran estos de fuego, jazz, rayos, algo así. Bueno, esa es la idea. Entonces, aquí empecé desde acá y desgaste, desgaste hasta acá. Luego, aquí puse dos, dos. Y aquí en desgaste. Entonces, quiero que entiendan, mírala aquí, ya está terminada. Entonces, para yo resaltar estos, como estos rayos que hice, le puse unos puntitos más grandes. ¿Listo? Y acá ya está terminado, míralo. Este es aquí. Bueno, espérame. Aquí. Pero aquí le hice otra actividad, ya miramos cuál fue. ¿Cuál fue? No, creo que ya, creo que ya. ¿Listo? Entonces acá, esto es lo que yo les voy a mostrar y les voy a subir a la página para que ustedes lo vayan haciendo. Ya me acordé, miren acá. Miren que estos puntos amarillos, yo veía que como que se estaba muy amarillo. Dije, ¿cómo voy a bajar tanto punto amarillo al lado de este naranja? Entonces, miren lo que les hice. Les hice un triangulito del punto más pequeño dentro de los círculos amarillos. Entonces, eso crea otra visión óptica. ¿Sí ven? Dentro del punto grandecito amarillo o mostaza hay un punto más pequeño. Hoy le puse tres. Profe, mis ojos no alcanzan a hacer tres. Listo, entonces hágale uno. O no, lo que usted quiera. Y por último, ¿qué hice? Para que este mostaza, este agua marina no me quedara así, dije, no, está muy prendido, le puse un verde. ¿Sí se dan cuenta? Verde Navidad. Al ponerle el verde Navidad, entonces dije, uy, no, ya está muy verde, eso se ve feo, no me gustó. Entonces, encima le puse un naranja. ¿Sí se dan cuenta? Y le da más visión óptica a una mandala. Aquí ya está terminada. ¿Listo? Bueno, espero haya sido muy clara con la técnica del puntillismo. No sé si hayan preguntas. Janet Acosta nos pregunta, profe, tengo una inquietud. ¿Por qué la resina gemelo, luego de aplicada más de 6 meses, se empieza a poner opaca como amarillenta? Bueno, es por la calidad de resina que utilizaste. Entonces, muchas veces es que a ti te dicen, es que mi resina es americana. Sí, tu resina puede ser americana, pero no es de buena calidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en dónde compramos nuestra resina, ¿listo? Porque eso pasa.
O a veces te brilla un mes, 2 meses y ya después se pone feo. Entonces, mucho cuidado es dónde compramos la resina. Cómprela en un mismo sitio siempre, no la compre hoy aquí, mañana no. En ese tipo de productos sí es mejor a veces uno como casarse con ciertas personas para no caer en ese error. ¿Listo? ¿Qué más? No, no más, así. ¿Qué otra pregunta? ¿Tienen preguntas? No, nos han saludado. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar. Saludos desde Costa Rica. Hola. Bueno, vamos a iniciar. Desde Georgia. Florencia Caquetá. Chipaquirá. Oh, qué rico. Bueno, se están poniendo en contacto con nosotros. Qué rico. Me han llamado muchas personas que nos han felicitado por nuestro trabajo. Muchas gracias. Lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Aprovechen estas clases. De verdad que aprovechenlas muchísimo. Esto solo se ve en la cuarentena. ¿Listo? Aquí voy. Tengo mi. Esto es un vaso. ¿Me dicen algo? Ya me acosta la de la resina. ¿Qué, cuál le recomiendas y dónde conseguirla la resina? Bueno, yo por ejemplo, yo vendo resina gemelar americana. Y pues yo lo que te digo, estoy casada con esa marca ya hace más de un año. Y bien, me ha ido súper bien. Si llegaras a necesitar, me puedes escribir a mi WhatsApp en el 320-619-1746. Y pues te envío los precios y los tamaños, porque vendemos de todos los tamaños. Hay que tener en cuenta también eso, que muchas veces compramos resina que lleva muchos meses estando en una vitrina, estando reposada, guardada, y eso afecta muchísimo. Entonces, siempre tratar de comprarla en un sitio confiable, que usted sepa que rota el producto, porque o si no, le venden una resina que le va a pasar eso. ¿Listo? Bueno, entonces voy a iniciar acá. Inicialmente, cuando yo trabajo mi figura para trabajar lo que es la técnica del óxido. Si siguen teniendo preguntas, me las pueden ir haciendo, que yo les pongo cuidado y yo se las voy resolviendo. Luz Marina Gómez, ¿cuánto tiempo dura la resina? Pregunta. Normalmente se demora 3 horitas, 4 horitas en secar. Si a usted no le seca, bueno, hay que tener en cuenta también el clima, ¿no? Si estoy en un clima cálido, pues va a ser más rápido. Bueno, sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando ustedes resinan el producto, hay que tener aislarlo del polvo, de la tierra. Bueno, eso es un proceso. A mí, por ejemplo, en el taller, nosotros mandamos a hacer el horno porque es muy necesario. Hacía muchísima falta. Nosotros éramos por todo lado, ponga mesas, tape con una, tape con los retablos, con las bandejas. Era una locura. Y no, pero ya aprendimos gracias a una profe que nos dio la capacitación y nos dijo, mire, esto hay que hacerlo así. Porque pues todos aprendemos de todos un poquito. Nadie nació aprendido. Entonces, nada, eso nos lo enseñó una profe, gracias a Dios, y mandamos a hacer nuestro horno. Entonces, pues ya tenemos donde resinar. Ya no se nos dañan, salen unos resinados espectaculares. Entonces, ahí vamos. Bueno, dime, me hablan. Saludos desde Boston. Nos pregunta Yolanda Rodríguez Tatis, ¿la resina que vendes es un componente o dos? Son dos. La resina se trabaja, necesitas del A y del B para que reaccione. O sea, uno es la resina, el otro es el sellante. ¿Listo? Bueno, ¿qué apliqué aquí a...? Y no sé. ¿Sí? Sigo acá. ¿Yo qué apliqué a mi producto? Le estoy aplicando una base al brillo. Brillo al agua, perdón. Un brillo al agua. ¿Con qué objetivo lo hice? Con el objetivo de sellar el producto. Entonces, profe, yo no tengo una vasija de esas de barro. Resulta que yo tengo una, no sé, un balde, una matera. Profe, yo quiero pintar mi matera, se puso toda fea y está toda llena como negritos. Este material a veces se llena de moho, le llamamos nosotros en Colombia, no sé. Y se pone negrita fea, arréglela. Saque la mata un momentico, píntela. Ahorita en esta temporada que estamos de cuarentena,
y dedíquese a pintarla bien bonito. Mire, esta técnica se la puede aplicar a su matera. Pero, entonces, que si se puede reemplazar con barniz. Sí, pero debes echarle bastante agua, ¿listo? Barniz te sirve, pero bastante agua. Porque si no, ya queda muy brillante. La idea es que no te quede tan brillante. ¿Cuál producto estás aplicando? Estoy aplicando brillo al agua. Un brillo al agua, ¿listo? Entonces, aquí yo ya lo tengo listo. Ese mismo brillo al agua yo se lo puedo aplicar a la terminación de mi proyecto, por encima. Profe, a mí no me gusta utilizar la laca porque es un aerosol que contamina, yo cuido mucho el medio ambiente. Listo, entonces utiliza un brillo al agua, que es el mismo barniz que nos habla nuestra compañera. Lo que pasa es que el barniz es un componente más fuerte. Entonces, yo sí utilizo mucho el de oro color por eso. O el de Franco también lo utilizo mucho. Me gusta bastante. Es más, tengo un poquito y me tocó reenvasar porque se me acabó. ¿Listo? O si no, les mostraba el envase. Bueno, entonces acá, ¿qué voy a trabajar? Voy a esperar que me seque un poquito, ¿ya? Hazme un favor, préstame la pistola de... Claro que es que está allá abajo. La pistola de secado, aquí. Para que vaya secando. Listo. Entonces acá voy a esperar que me seque, ya está secando. Ay, bien. ¿Sí? Ya me está secando. Profe, yo tengo una vasija metálica. Aplícale el brillo al agua como sellante. Y después de aplicar el brillo al agua, entonces ya nos queda lista, mírala. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a aplicar una pasta texturizadora, ¿sí? O texturizador o pasta, como usted, la que usted tenga, ¿listo? Esta es una técnica que es rústica, entonces no necesita quedar perfecta, entre más rústica, más bonita, ¿listo? Entonces aquí voy a utilizar pasta texturizadora, en este caso voy a utilizar una Franco. Entonces acá la voy a aplicar con pincel, ¿listo? ¿Me haces un favor? Adentro está la... En una bolsa tengo espuma. En el mueble donde están las telas. Bueno, aquí ustedes saben que todo es improviso, que a veces se me olvida traer ciertas cositas que son necesarias, pero bueno, entonces me perdonan, ¿sí? Si ven que, ah, que la profe no tenía listo. Bueno, me disculpan si eso pasa, pero pues es necesario. Bueno, entonces aquí estoy aplicando una base texturizadora. Estoy aplicando una base bien aplicadita. Pues la primera la voy a aplicar como de manera rápida, que me cura, como para que me dé una textura. La pasta de Franco, de pinturas Franco, me gusta bastante. Sin embargo, la de oro color también es muy buena. Bueno, yo no sé hasta qué punto sea bueno hablar de las dos empresas, pero yo trabajo mucho con los dos. Entonces, pues no sé. Me gustan los acrílicos, me gustan los todo de los dos. No lo discrimino ninguno. Gracias, hijo. Entonces, bueno. Entonces acá estoy aplicando una pasta texturizadora con pincel, ¿listo? Entonces nos vamos a conseguir en la casa o de pronto el esposo, alguien tenga, el hijo, estopa. Si las personas tienen, bueno, en Colombia le llamamos estopa, no sé en otro país cómo le llamen. O si no, espuma. Yo en mi caso tengo espuma porque como yo trabajo la muñequería, a mí me queda mucho retacito. Entonces, esos retacitos no se botan. ¿Por qué? Porque nos sirven para contra. Y también para rellenar y otras cositas. Bueno, no sé si hayan preguntas. Joan Yurey Álvarez Solano. Perdón por llegar tarde, estoy un poco enfermo. Reciban un abrazo fuerte de oso desde Sogamoso. Ay, tan bonito. Joan, ¿cómo está? ¿Cómo así que estás malito? Cuéntanos qué pasó, Joan, si tú eres nuestro alumno activo en nuestras clases. Sara Miramag, ¿se puede utilizar de base al agua cristagel? O sea, también te sirve, sí, pero entonces le vas a poner un poquito de agua, ¿listo? Porque pues el cristagel tiene mucho pegante, no sé.
Y Pero sí, ponle un poquito de agua. Marlene Brizuela. Buenas tardes, saludos desde Costa Rica. Mil gracias por compartir sus conocimientos. ¿Puedo hacerlo igual en MDF o madera? Perfecto, sí lo puedes aplicar en madera. Lo que tú quieras. Profe, me quiero hacer un diseño como bien rústico. Lo puedes hacer, hazlo. Con este mismo procedimiento. Entonces, aplicas uno, aplicas el otro. Miren acá, cogí la espuma. Ah, pero bueno, primero que todo voy a darle un poquito de secado porque, o si se lo aplico encima, ¿qué? No lo dejo secar y me demoro mucho. Y entonces no podemos avanzar. Le apliqué la primera base, mírenla. La primera base fue muy superficial, la idea era cubrir. Ya lo cubrí. En este caso estoy trabajando una vasijita de barro. Para las que no la vieron, es una vasijita de barro. Ah, faltó por debajo. Bueno, ahorita la hacemos. Y le estoy aplicando una base texturizada. O pasta texturizada. Cualquiera de las dos, es lo mismo. Entonces ahí no le voy a poner agua, nada. Voy a trabajarla así. Ya le di un poquito de secado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con la espumita, voy a coger mi pasta texturizadora y le voy a hacer pulmazaditas. Profe, yo no tengo espuma. Listo, no importa. Le vas a poner un poquito de con espuma. Estopa, estopa con la que brillan los carros. No sé, bueno. En una ferretería se consigue si no llegáramos a tener. Y las ferreterías están abiertas. Entonces la podrían adquirir. Entonces acá, si tienen preguntas, me van haciendo las preguntas. Si de pronto su texturizador, porque Oro Color a veces maneja el texturizador más espeso que el de Frank. Entonces le voy a poner un poquito de agua. Mira, aquí le eché un poquito de agua, Señor, pero no mucho, buenas ¿listo? tardes. No mucho. ¿Escuchan? Le eché como mucha agua. Entonces voy a empezar a plenarle aquí. Le eché No, como señor, no, señor. mucha agua. Me va a Señor, tocar estamos cambiar la bien. espuma. Sammy Sí, Guerrero nos pregunta, profe, Paola ¿tú está enseñas la pidiendo que técnica de hagamos imitación de cuerda seca? Sí, Información sí adicional la que ella sé. requiera. Lo que Está pasa es que hay un pidiendo dilema. que la reportamos. Y es que todavía no la podemos enseñar. Porque cuerda seca exige una pintura única, que es la pintura de esmalte. Entonces, no todas tenemos la pintura en esmalte. Entonces, pues, si hay personas que Listen, tengan la pintura, pues espero escríbanme bastante y hablamos porque y sí haber se conseguido puede un poco de enseñar. Es muy información. rica, es una En todo técnica hermosa, caso, hablamos muy con el hermosa de grupo trabajar. de La Cartagena, cuerda seca. con Denise, Mis con alumnas no la Melissa, alcanzaron a ver con porque esa técnica hasta Cecilia, ahora yo la y estoy eso ha practicando. funcionado muy chévere, muy chévere. Hicimos Y unos por buena espejos, altura, hicimos unos están relojes, enseñándose pero pues la nada, técnica esos se quedaron en el y taller es y no bastante los alcanzaron a ver muchas complicado. alumnas. Pero También pues está nada, igual bastante el mundo sigue, la vida complicado. sigue y de esta saldremos Entonces, rápido a Denise, y ella me colabora nos mucho podremos con eso. volver a ver. Muy chévere. ¿Listo? Entonces miren acá, ¿qué es lo que yo pretendo al poner mi texturizador? Darle lo rústico, ¿sí? El óxido, o sea, cuando yo oxido, que se me vea rústico. Entonces acá, recuerden que esto es pasta texturizadora. ¿Hay comentarios? No sé, preguntas, porfa. Mirta del Valle Gamboa, ¿se puede aplicar en plástico? También lo puedes aplicar en plástico, en, no sé, una botella, en un frasco de vidrio. Profe, imagínese que me regalaron este frasco, me parece tan bonito, no lo quiero perder. Entonces quiero hacerle, hagámosle esta técnica, súper rica de trabajar. Mira, ¿listo? Entonces, aquí mi texturizador me le va a dar un poquito de rústico, o sea, como que se vea, no sé, mírame, mira si se ve, detalla bien. Que se empieza a ver rústico. ¿Listo? Entonces ahí aplico mi texturizador. Le vamos a dar un poquito de secado. Ya lo voy a poner a secar. Yolanda Rodríguez nos pregunta, ¿en qué consiste la técnica de cuerda seca? Ah, ok. La cuerda seca se trabaja con pinturas en esmalte que de una vez generan brillo. Y ellas no se trabajan con pincel. Y son piezas muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces se trabaja con boquillas. Es una técnica muy bonita, muy, muy bonita. De pronto mañana, no, cuando vamos a tener arte country, les traigo un modelo de cuerda seca.
para que lo vea. Pero pues igual todavía no lo he trabajado, o sea, no sé si dictemos ese curso. Estamos súper atrasadas porque quiero enseñarles a trabajar el vintage, que es una técnica muy bonita, pero pues ahí vamos. Entonces le estoy dando secado. Secado porque no puedo trabajar sin eso. Si no es mojado no se puede trabajar. Ah, bueno, si ustedes van a, por ejemplo, a trabajar un recipiente de plástico, entonces no lo pueden secar así, ¿no? Tienen que, ¿qué? Que trabajarlo, esperar a que seque y así. Ustedes sí tienen tiempo. A mí me toca muy rápido. ¿Listo? Ok. Entonces acá. Yo creería que yo. ¿Tienen preguntas? Hildebert Piñeros nos dice que dónde estamos ubicados. Ah, ok. Nosotros tenemos nuestra academia en Bogotá, en el barrio Castillo, en la calle Octava A, número 7824. Eso es por toda la comercial de Castilla. Nosotros en la academia enseñamos a trabajar todo lo que es muñequería navideña, lencería de hogar, técnicas mixtas, pesebrismo. Bueno, son muchas las técnicas. Por eso es que en nuestras clases pintamos y cosemos, porque pues la idea es que nuestras alumnas pues trabajen de todo un poquito, ¿listo? Nos gustan mucho las manualidades, entonces por eso trabajamos de todo un poquito. ¿Listo? No sé si la señora Maricel esté conectada. Maricel es una alumna de nuestro taller, ya lleva pues tiempo con nosotros y hoy está cumpliendo años, entonces la quería saludar y desearle un feliz, feliz cumpleaños. Dios me la bendiga y la cuida, la llena de bendiciones, por si está conectada. Si no, pues bueno, recordar a la señora Maricel, pero pues no sé si está conectada. Y a todas las personas que se están uniendo a nuestro programa, que se están uniendo a nosotros, a nuestras enseñanzas, bienvenidas. Si están de cumpleaños, díganos y entonces nosotros acá por lo menos las felicitamos, les deseamos un feliz día y bueno, esa es la idea, ¿listo? Le pongo mucho calor y se me tiende a craquelar la pintura. Bueno, entonces ahora, yo ya le apliqué un texturizador, ya me quedó como rústico. Entre más le pongas tu texturizador, más bonito se va a ver, pero bueno, yo quiero es que captemos la idea y lo trabajemos. Entonces, voy a crear una base que se necesita para trabajar como tal la técnica. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar en este momento un acrílico negro. Sí, señor, estamos al día. Entonces, voy a poner dos aquí, dos acá. Sí, hasta acá. Pues voy a ser generosa un poquito porque necesito pintarlo todo y ojalá me alcance. Para eso voy a utilizar acrílico negro y voy a utilizar pintura plata, es decir, un metalizado, porque acrílico metálico no hay, metalizado no hay, color plata no hay, ahí es metalizado. Entonces voy a mezclar la pintura negra con plata, creo que le puse mucha plata, y lo voy a mezclar súper bien, pero esperen porque le eché mucha plata y poco negro. Entonces el plata es un poquito nomás, le eché mucho. Entonces se tiende a llevar la pintura negra. Ahora toca echarle más. Y más que el metalizado de Franco, es supremamente concentrado y supremamente bueno. Entonces poquito, yo le eché muchísimo. Ahora me toca mezclar y mezclar hasta que se combine el color. ¿Listo? Pero la idea es que esta base quede más negra que plata. Mira, le eché mucha plata. Acuérdense que los errores quedan en los proyectos de la profe, no de las alumnas. ¿Listo? Más negro. Listo, entonces acá voy a poner más negrito. Y más, si están utilizando un metalizado de Franco, poquitico, una gota, mejor dicho, una gotita.
porque es supremamente fuerte, es muy buena esa pintura, muy muy buena. No tengo nada con ellos, pero me encanta Franco y me encanta Oro Color también. Listo, entonces acá va. Entonces estoy mezclando súper bien mi base con la que yo voy a trabajar. Entonces acá ya está. Creería que ya está. Si ven que se ve más negra que plata. Pero pues ese es el objetivo. Entonces acá, llegamos acá y voy a aplicar la base. La aplico con pincel. Pues no se iba tanto, pero bueno, a mí me tocó hacer mucha porque le eché mucha plata. Entonces pues tampoco era que quedara plateada, sino que se vieran los visos de la plata. La aplico así. Entonces recuerden que esto lo van a poder hacer en toda superficie. Siempre y cuando sean con acrílicos, yo puedo trabajar en toda superficie, porque el acrílico es la base de agua, no afecta si es plástico, si es cartón, si es metal, no importa. Ella pega muy fácil. Lourdes Villamarín te pregunta un tema aparte de pintura. ¿Sí? Buenas tardes, ¿cómo se llama la lana que utilizas para hacer la barba del Papá Noel? Ah, ok, tú preguntas, bueno, en almacenes donde vendan lo de manualidades o lanas, si es lanas más que todo, preguntas barbas para Papá Noel, y pero que tú la quieres por metros, por metro, entonces, o por rollito, venden el paquetico, por lo general venden la bolsita de lana para Papá Noel, lana, tú la miras. Pues la lana que yo utilicé propiamente en mi Papá Noel era una lana que tenía hace mucho tiempo y de esa que usan pues las personas que hacen patines para niños. Algún día alguien me encargó una lana de esas y no sé, traje dos, quedó una y nunca la usé y ya voy a usarla ahorita ya que se puede. Entonces miren, aquí estoy aplicando. Yolanda Rodríguez te pregunta... ¿Cómo se llama la técnica que le aplicas a la jarrita? Ah, ok. La jarrita, estamos trabajando la técnica de óxidos. Y esa es la que estamos haciendo hoy. Hoy estamos enseñando el trabajo de oxidar una pieza. Oxidar a través de un acrílico. Es decir, no tiene proceso de oxidación. Sino que le trabajo técnica. Técnica en pintura en acrílico. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes y por el tiempo y feliz tarde. Listo, bueno, entonces acá... Ustedes van a empezar a ver, cuando lo trabajen, que esto se empieza a ver como espeso y uy, pero eso se ve como masacotudo, no se ve parejo. Esa es la idea, eso es lo que necesitamos, que quede rústico, que se vea como, ¿cómo le llamamos? Como, sí, rústico, que si me salen esas naticas de la pintura, chévere, mejor. ¿Listo? Porque se supone que es un metal, ¿listo? Miren. Le voy a dar un poquito de secado. Recuerden que esto lo pueden trabajar sobre metal, plástico, madera, barro, lo que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, hice el caballito, mostrémosles el caballito. Esa es una figura en yeso. Y parece metal, o sea, parece que fuese metal, pero yo apliqué esta técnica. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Esta es la base. Ahorita ya vamos a empezar a aplicarle la técnica. ¿Listo? Nuestro caballito. Ya secó. Pues profe, yo tengo una vasija de barro que me regalaron súper linda, o una matera, la quiero poner así. Póngala, se ve muy hermosa. Y es una actividad que usted va a poder hacer ahorita en estos días que estamos en casa. Mírenla acá. Entonces, si ven que ustedes alcanzan a ver que se ven como brochazos del metalizado. Pero en realidad esto es un negro con plata. Bueno, entonces, ahora vamos a seguir nuestro proceso. Andrea Camacho te pregunta qué color estás aplicando. Ah, ok. Apliqué un negro, acrílico negro, y le puse un poquito de plata, color plata. ¿Listo? Entonces lo mezclé en mi paleta para dar el color y ya ahí me dio. ¿Listo? Míralo. Ya quedó la base. Ahora vamos a trabajar el color, porque pues
Ya se ve rústico. No sé si de pronto se acabaron de unir. Para las personas que se acabaron de unir al programa, a la clase, les comento. ¿Qué hicimos primero? Aplicamos un brillo al agua para sellar la superficie. Eso lo tienes que hacer en todo, en madera, en plástico, en metal, en lo que tú quieras. Después de aplicar el brillo al agua, ¿yo qué hice? Le apliqué una base texturizadora. ¿Listo? Entonces, un texturizador, le hice diseño, le hice así, pues la primera base. Después, con una espumita, le apliqué la segunda capa de texturizador para que me quedara rústico, como distinto. Bueno, ahora vamos a empezar a darle un poquito de color. Para eso voy a utilizar mucho lo que son los colores tierra. Entre esos está el café. Voy a utilizar mostaza. Voy a utilizar... Bueno, resulta que yo tengo dos cafés. ¿Profe, le puedo poner? Sí, póngale dos cafés. Tengo el mostaza. Este sí lo necesitamos urgente. O sea, es necesario tenerlo. El café. Yo tengo más cafés, pero pues... Ah, puedo utilizar también, por ejemplo, un vino tinto, un terracota. Esa también nos sirve. ¿Listo? Entonces, acá. Voy a utilizar ese vino tinto que también me parece bonito y de pronto ustedes lo tengan. Si no, pues no lo aplica. Aplica solo la técnica con los cafés. Vamos a utilizar más espuma. Si, recuerden que si no tienen espuma, pueden trabajarlo con estopa. ¿Estopa? Sí, estopa. Ah, bueno. Entonces vamos a iniciar con los colores más profundos. Resulta que yo tengo estos. Yo voy a analizar mis... ¿Sí se ven? Yo voy a analizar mis colores. Yo siempre trabajo mucho teoría del color antes de iniciar mis proyectos. Entonces, primero voy a decir, yo tengo en mi gama de cafés, tengo estos colores. Entonces, vamos a ver cuál de todos es más claro. ¿Cuál de todos es más claro para mí? Este, luego le sigue este y por último este. Entonces, en ese orden de ideas, los voy a aplicar. Del más claro... Del más profundo al más claro. Milena Suheidi Pavón Bedoya te pregunta que Milena. Si... Profe, para hacer esa técnica en mi fuente. Sí, se puede, Milena. Esta es una técnica que puedes aplicarle a tu cascada, claro que sí, a tu fuente. Míralo acá. Entonces, yo ya lo tengo. Entonces, cargué pincel, con espumita. Entonces, descargo sobre una superficie porque es mucho y voy a empezar a darle punceaditos, todo, por todos los lados, ¿sí? Entre más, o sea, entre menos pintado se vea, mucho mejor, sino que se vea lo motocito. Y Janet Acosta te pregunta, profe, ¿en este tipo de proyectos se pueden aplicar la hojilla o esta para qué se utiliza? Perfecto, sí, lo que pasa es que yo no las quiero condicionar a la hojilla. Porque ya les voy a... Bueno, es buena tu pregunta, vale muchísimo. Yo no las quiero condicionar porque muchas puede hacer que no la tenga. Entonces yo solamente la nombro para que las personas que la tienen la puedan usar. Pero las que no la tienen, la puedan trabajar. ¿Listo? Entonces miren acá, en forma de punceaditos. Entonces voy a comenzar a aplicarlo suavecito, suavecito, no tan duro. Le estoy haciendo como muy duro, entonces me tiende a quedar pintado. ¿Listo? Acá, estoy aplicando como un café. Este es un caramelo. Ahorita le seguimos el proceso. Esto lo va a hacer en forma así de desorden, ta, que pegue aquí, que pegue allá, ta, 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 ta. Estamos utilizando colores tierra, ¿ok? Para que todas las personas que se están uniendo lo sepan. Toda la superficie, por debajo, por encima, porque no podemos dejar que nos descubran que esto es un barro. Esto es metal. ¿Listo? Nuestra técnica debe ser completa. Entonces acá, ya. Empieza a notarse nuestro texturizador como tal. Se empieza a ver súper bonito. Listo. Entonces ya apliqué este, ahora voy a coger otra espumita y voy a seguir con mi siguiente color. Andrea Camacho te pregunta aquí, ¿qué es la hojilla? Ah, la hojilla es una pintura dorada, yo tengo acá, mírala. La hojilla dorada es esta. Lo que pasa es que esta pintura es a base de thinner. Entonces, ella no, los pinceles no se pueden lavar ni con Barsol, ni con agua, toca con thinner.
Entonces, de lo mismo que se usa en thinner, aquí la mancha. De lo mismo que se usa el thinner, daña los pinceles. Ay, mira. Bueno, ya me quedo así. Entonces, la hojilla se pasa. Ella se pasa por lo que es a base de thinner. Y es muy fuerte. Pero pues es muy bonita. En su momento es muy bonita. Se puede utilizar. ¡Ay! Está muy duro. ¡Ay, qué pena! Se nos cayó aquí el escenario. Es que tienes que estar concentrado en lo que estamos haciendo. Por favor. Gracias. Entonces acá llego yo. Y estoy aplicando mi café. Ya. Ya volvimos a nuestro escenario. Qué pena con ustedes. Entonces acá. Aquí estoy aplicando mi café. En este caso estoy aplicando un marrón peluche de Franco. Pues el de oro color también me sirve. Es muy bonito. Sí, ustedes saben, yo trabajo la técnica que yo vea que a mí, el color que yo vea que me sirve, ese utilizo. Pero pues utilizo estas dos marcas. Me gusta muchísimo la pigmentación que manejan ellos. Todo el material, todo me gusta bastante. Entonces acá, ¿vieron? Mire cómo empieza a cambiar de aspecto, en este caso mi chorotico de barro o mi cantina. ¿Listo? Ya terminé este perluche, voy a seguir con la siguiente. Y este es el vino tinto. Van a ver el cambio que tiene. Ya, profe, yo no tengo ese vino tinto. No, no importa. Entonces, regálame más espuma. Yo no tengo vino tinto, entonces, pues no se lo aplica, lo omites. El que sí tienen que tener, importantísimo, importantísimo tener, el mostaza. Este sí lo necesito. Y necesito el agua marina. Si no llegaron a tener el agua marina, me sirve ya les muestro. El azul turquesa, el turquesa también me sirve. Agua marina o turquesa, cualquiera de esos dos. Pero hay que tener alguno de los dos. No tengo el turquesa acá. Entonces acá, este vino tinto o rojo, vino tinto, lo puedo aplicar, pero no tanto. Este me toca muy poquito porque este es el que más oxidación crea. Entonces, de pronto se lo voy a aplicar como más a las orillas. Mira, para que se vea más óxidos. Janet Vera te pregunta que si algún color verdoso se puede poner. Sí, también puedo aplicar, pero como un verde oscuro. Verde grisáceo. Ese también puedo utilizar porque esa es de la gama de los tierra. El verde militar es un verde. El verde oliva también te sirve. ¿Cuál más? Bueno, aquí yo voy a hacer este rojito. Se lo voy a aplicar solo como a las orillas. ¿Listo? Entonces, si no están viendo bien, nos avisan, porfa. Si no está quedando claro, porfa, para que les aclare todas las dudas. Y puedan ustedes aplicar la técnica. Mira, mira cómo va quedando nuestro chorotico en este caso, nuestra cantina. ¿Listo? Ya le estamos dando muchos colores. Entonces, ya terminé. Ahora sí voy a aplicar. Regálame más espuma porque ya las gasté. Voy a utilizar aquí ahora el mostaza. El mostaza es el que me va a dar prácticamente la luz de todo lo que he hecho. Esta técnica estaba pensando yo en aquí mientras trabajo. Para las cascadas es súper, súper, súper buena. Milena nos dio una súper idea. Porque yo puedo pintar así mi cascada. El poliuretano se puede pintar así. Le da el envejecido. Miren acá. Miren lo que hace el mostaza realmente. El mostaza reemplaza mi hojilla. Mírala. Reemplaza la hojilla. Profe, yo no tengo la hojilla, pero tengo mostaza. Profe, yo quiero que se vea más oxidada. No, pues ya usted mira, eso ya va en gustos. Entonces le puedo aplicar un verde, vuelvo y aplico café si quiero más óxido, más viejo, que no quiero que tenga tanta luz. Siempre acuérdense de descargar la espuma, descarga sobre un trapito, una franelita, porque o si no, queda muy cargado y dañamos nuestro proyecto.
Andrea Camacho te pregunta que si las pinturas son acrílicos. Sí, todo lo que estoy trabajando es acrílico. Todo, todo, todo. Y Janet Vera, que ¿cómo te puede contactar? Ah, ok. Nosotros, bueno, te puedes poner en contacto en mi WhatsApp, el 320-619-1746. Las personas que estén interesadas, estamos vendiendo los acrílicos, estamos vendiendo el material, lo que usted necesite. Si necesita, profe, yo quiero la cantinita, también la estoy vendiendo. Bueno, es que en realidad este era un proyecto. No sé si ustedes sabían o las que no saben, yo iba para la feria, la gira nacional de manualidades. Pero resulta que pues por toda esta situación no la cancelaron. Esta técnica la iba a enseñar allá. Pero ahora se las estoy enseñando a ustedes. ¿Listo? Mire. Entonces, pues tengo todo el material, por lo que el material ya estaba comprado y listo para llevar a la feria. Entonces, por eso les puedo decir que tengo el material para que ustedes adquieran el kit de su proyecto. Miren acá. Ya está oxidado mi tarrito. En este caso, mi cantina. Profe, es una matera. Perfecto. Hágalo en una matera. Hágalo donde usted quiera. ¿Sí se está viendo claro? Listo. Entonces, ahora aquí. Ahora ya terminé de aplicarle. Voy a aplicar el final del proyecto. Es este. Voy a aplicar un azul. Este es un agua marina. ¿Me sirve el agua marina o me sirve el turquesa? ¿Listo? Entonces, con un poquito de espuma, voy a hacer exactamente lo mismo. Cargo y descargo. Y le voy a dar aquí que se vea. Que se vea. ¿Sí se ve acá? Ah, ok, ahí es que me salgo del escenario. Entonces aquí con el azul turquesa o el agua marina le voy a dar estos efectos. ¿Me haces un favor? ¿Me prestas el tarrito del alcohol? Ah, mire acá, cuando pasa eso limpiamos de una vez. ¿Listo? Sí, tráelo, que lo vamos a usar. Entonces. Adriana Pino Garcés te pregunta que si enseñas a hacer cascadas por línea. No, es muy complicado. Es muy complicado porque para trabajar una cascada se necesita estar ahí presencial, necesita uno saber qué ideas tienen, cómo llevarlas a cabo. Entonces, no me comprometo porque no va a ser una clase que usted le va a sacar provecho. Heidi Rosero te pregunta que ¿qué precio de todos los materiales? ¿Qué Ah, precio? ok. Te invito a que me escribas por WhatsApp, ¿vale? Y yo te digo el precio, pues, como más real. Entonces, aquí me parece que me quedó como muy el agua marina, me le dio como mucho óxido raro. Entonces, yo me voy a devolver al primer color. Entonces, ¿cuál fue el primer color que usé? El café, el caramelo. Y voy a bajar un poquito el azul turquesa o el agua marina que haya usado, para que se vea como más oxidado. Mírenlo acá, esto quedó espectacular. Luz María Barragán te pregunta que cuántos son los materiales y tu número. Ah, ok, mi WhatsApp es el 320-619-1746. Las personas que estén interesadas me escriben y les digo, es que no saqué el listado completo, pero les digo cuánto nos valen los productos para que usted pueda llevar a cabo su proyecto. Profe, yo tengo una botella y quiero hacer en esa botella esa técnica. Hágala, aprovechen, reutilicemos los elementos que de una u otra manera afectan el medio ambiente, démosles un uso, hagámoslo así, una botella, bueno, eso es lo que usted. Ah, los tarros de la leche de los niños. Esos también se pueden oxidar y quedan hermosos. Mira este. Este tarro quedó espectacular. Quiero darle un poquito más de rojizo. Lo puedo hacer. Pero yo ya no cargo las espumas. Lo que hago, lo hago con lo que queda de mis espumas. Porque ya necesito cubrir. Y si las cargo, daño lo que ya hice. Mira esto cómo quedó acá. Como si realmente se estuviera oxidando. ¿Sí? Aquí como si se estuviera oxidando. Entonces, eso es lo que yo quería enseñarles el día de hoy. Mira, espero que hayan aprendido mucho.
Nuestra clase fue muy fructífera porque trabajamos lo que fue terminación del puntillismo y arrancamos con óxido. Ah, mire, aquí manché mucho. Listo. Y todo a base de acrílicos. Miren acá. Las personas que estén interesadas en los productos, con mucho gusto, pues yo ya me traje las pinturas de la academia porque allá guardadas. Entonces ya las tengo acá, entonces ya les puedo vender. ¿Listo? Porque antes estaba muy difícil, no podía, pero ya, ya me traje los acrílicos y están todos acá. Mejor dicho, la bodega se volvió mi casa. Pero bueno, no importa. Para ustedes, con mucho cariño, para que hagan, elaboren y lleven a cabo sus proyectos. Mira acá. Entonces, ¿yo qué hice? Pues yo ya cogí, este es el mismo al que yo hice ya de muestra, y le puse una cuerdita de, esto es una, sino que se la pegué acá para que no se me abriera, y le hice una cuerdita de, eso es como cordón decorativo, le puse acá, le puse dos tacitas, y pues yo dije, ah, yo quiero algo como raro, entonces cogí un pedacito de una lámina de sticker y se la pegué en el centro. Eso ya va. Profe, no, a mí no me gusta eso. No se lo pongas. Entonces, esta es la técnica de óxidos aplicada en cualquier proyecto que usted quiera. Mírenla acá. ¿Listo? Y todo en productos a base de agua. No estoy utilizando pinturas fuertes que me afecten, nada. ¿Listo? Oye, en esta pregunta, para trabajar en botellas, ¿qué clase de pinturas usas? Lo mismo, el mismo procedimiento. Hay que aplicarle a la base, al tarro, nos toca aplicarle el brillo al agua, el procedimiento, el texturizador. Eso sí toca todos los mismos elementos. Yo ya terminé mi proyecto, ya lo terminé. Entonces yo quiero que la pintura se tiende a abrir un poquito. Le voy a poner puntadas de alcohol. Y mire lo que pasa. El alcohol, ¿sí se ve? El alcohol me abre la pintura. Volvemos a ponerle. Entonces, miren acá. El alcohol me abre la pintura. Esto es alcohol. Es que mi spray está como muy fuerte. Ah, ya, mira, ahí se ve. Entonces, el alcohol, al yo ponérselo, se oxida. ¿Lo giro? Míralo. ¿Ven? ¿Qué fue lo último que le puse? Alcohol. Fue lo último que le apliqué. Por eso el proyecto debe ir trabajado con brillo al agua como base. ¿Listo? Espero que hayan aprendido muchísimo. Miren cómo quedó este proyecto de hermoso. Me gustó muchísimo el tono que nos dio. Le voy a aplicar un poquito más de alcohol por acá. Como para que me oxide más. Pues en realidad el alcohol no oxida, lo que pasa es que el alcohol te abre la pintura, entonces ella como que se involucra la una con la otra por el alcohol. ¿Listo? Miren acá, espero les haya gustado muchísimo nuestro proyecto. Andrea Camacho te pregunta que tiene unas botellas grandes de licor y que si quedaría bien. Perfecto, súper, les puedes dar ese uso, mira cómo se ve espectacular, mira. Mira cómo nos quedó de linda. ¿Listo? Entonces, ¿qué le vas a aplicar a tus botellas? Hay que lavarlas súper bien, las lavas, las juagas con jabón de la loza, tal, le quitamos la grasa, le quitamos todo, y luego la vas a limpiar con un alcohol. Entonces la limpias bien con un trapito y alcohol y empiezas el procedimiento. Mi brillo al agua, mi texturizador, mi base, toda la parte que yo hice. ¿Listo? Espero les haya gustado mucho. Adriana Pino te pregunta que si se puede hacer esa técnica en muñecos de porcelanicrón. Ay, no sabría decirte. Pero sí, claro, porque porque el acrílico es a base de agua. Todo lo que yo utilicé aquí es a base de agua, menos el alcohol. Entonces yo creería que sí, sí. Sí se puede hacer. Es más, cuando nosotros hacemos muñecos en porcelanicrón, nosotros lo que hacemos es pintarlos con un acrílico, entonces no le vería problema, se podría trabajar. Mírenlo acá. Doris Chaparro, acabo de llegar, te pregunta qué técnica es y que si las pinturas son acrílicas. Ok, bueno, sí, nuestro proyecto del día de hoy se llama óxidos. Estamos oxidando, esto es realmente una vasija de barro, aquí se ve de barro. Ya le trabajamos la técnica y nos quedó oxidada, o sea, parece de metal.
Pero ella en realidad es de este color, sino que la tapa no la pinté porque, pues, por tiempo. Esta es la tapa de mi cantina, que ahoritica la termino de tarea. ¿Listo? Miren, espero les haya gustado mucho. A mí me pareció que quedó divina. Ofelia Garzón dice que si vas a que si el video se Ah, queda sí, guardado. nuestro video queda subido en nuestra página. Nosotros aparecemos como Ingenio Segarte. Entonces tú vas a ver el video subido en nuestra página, lo puedes repetir las veces que quieras. Es decir, por ejemplo, usted dice, ay, voy a pintar mi matera. Me voy a sentar, pone su tablet, su celular, su televisor y empieza a ver la clase y pausa y sigue, elabora y sigue. ¿Listo? Porque la puedes repetir las veces que quieras, es completamente gratis, no genera costo. Estos son técnicas nuevas. Mira, esta yo ya la había hecho. Esta le puse una laminita acá como por darle diseño, pero pues a esta no se la he hecho, pero se le puede hacer. ¿Listo? Espero les haya gustado mucho. A mí me gustó, realmente. Yolanda Rodríguez te da un consejo, un ¿Sí? comentario, que sería bueno regalar los materiales cuando empieza la clase. Ah, dar el nombre de todos los materiales que vamos a usar. Ah, bueno, sí, es una buena sugerencia a tenerla presente. Lo que pasa es que, bueno, sí, eso voy a hacer. Voy a aceptar tu sugerencia. Por supuesto que la idea es mejorar. Hay técnicas que, por ejemplo, me han dicho, profe, y la próxima clase que vas a ver, puede hacer que yo vea otra técnica y les dé un listado de otras cosas. Es que a mí me fluye. Digo, ay, hoy quiero trabajar tal técnica. Ay, ya, hagámosle que ya la tengo, ta, 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 y ya elaboremos. Pero si me pongo a prediseñar, no me salen las cosas. Entonces, por eso las clases quedan grabadas. No te preocupes. Quería mostrarles el caballo. Miren acá una técnica, un detalle. Este caballo sí tiene hojilla. Mira, las cuerdas de acá, del caballito, les puse hojilla. Esto tiene hojilla. Esto sí tiene hojilla. ¿Ven? Este también está oxidado de la misma manera. ¿Listo? Entonces, espero les haya gustado mucho. Elizabeth Quintero Serrano te pregunta que si, que para sellar, que aplica. Ah, bueno, yo ya aquí, ¿qué puedo hacer? Le puedo aplicar el mismo brillo al agua o puedo aplicarle lac and spray. Le pongo lac and spray y ya me queda. Le puedo hasta poner no sé, un adorno. Ya es la imaginación de ustedes que se les ocurre. ¿Listo? No sé si hay más preguntas. Que si se le puede aplicar la acá. Ah, ok, sí, le podemos aplicar laca, le podemos aplicar un brillo al agua. ¿Qué no le debemos aplicar? Una resina, porque una figura metálica nunca brilla. Ella siempre va a ser mate. Entonces, en lo posible, una laca mate. En la ferretería, claro está que si alguien necesita laca, también estamos vendiendo, pero yo vendo la de Franco, la laca de Franco. Entonces, para las personas que estén interesadas o necesiten algún material o algo, se pueden poner en contacto con mi número, que es 320-619-1746. Entonces, yo les hago llegar lo que ustedes necesiten a donde ustedes me digan. Eso es todo. No es más, creo que ya, o hay más preguntas, no sé. Dicen. Doris Chaparro te da una sugerencia, o ¿Sí? quedar el listado de los materiales para seguir al paso contigo, o sea, ir. Ah, bueno, lo que pasa es que yo trabajo más rápido que ustedes, porque yo tengo una hora, ustedes tienen toda la tarde. Entonces, no hay lío, no te preocupes. Las clases van a quedar subidas en nuestra página. Yo te invito para que nos sigas o tú sigas la secuencia de la clase y ahí vas a poder. Entonces tú dices, ay, necesito este material, este, ya tengo todos mis materiales, ahora sí me siento a trabajar. Lo que yo les decía es eso. Que, por ejemplo, yo te quería ver la técnica de vintage esta semana, pero como me tocó repetir la técnica de puntillismo, me tocó decir, no, hagamos una técnica que sea así rápida, que pueda enseñarles a trabajar y que se trabaje. Entonces, como que no me condicionan a decir, no, pero tengo que usar ese material porque ya se los pedimos. Quiero algo más como improviso, como que ustedes digan, sí. Yolanda Rodríguez te pregunta que cómo haces para que quede el blanquito que ya tenías hecho. Ah, Es que este, este está más clarito. porque este le apliqué más el que le hice. Ven a ver, yo le puedo echar a este o ponerle a este, claro que es que está mojado, un poquito de brocha seca plata. Entonces ya te voy a mostrar.
mi pincel de brocha seca. Aquí este, pues este, a este, este. Entonces yo cojo un poquito de acrílico plata, descargo sobre una piecita y le voy a aplicar brocha seca plata. Sino que no quiero condicionarlas a los colores, porque pues no sé si ustedes tengan metalizados o no los tengan. Si los tienen, pues fabuloso. Si no, mira, entonces le hice una brocha seca plateada. Y también le pasé brocha seca dorada. Míralo. Entonces él empieza a cambiar un poquito más de tono. Pero es muy brocha seca, muy, muy exigente la brocha seca. Entonces acá y ya empieza a cambiar. Entonces empieza a verse más clarito. Y si le pongo dorado cambia, se va a ver más oxidado. Marcela Arevalo te pregunta que cuándo les vas a enseñar a resinar. Ah, bueno, resinado. Lo que pasa es que como los proyectos que se resinan son todos los que vamos a hacer. Entonces es una de las últimas clases. ¿Listo? Tranquilas que sí vamos a aprender a resinar, solo que todavía no. Porque nos faltan hacer muchas técnicas. Por ejemplo, la técnica de vintage toda va resinada. Por ejemplo, no hemos trabajado la técnica de servilleta, que es una de las técnicas más básicas. Y no las hemos hecho. Blanca Rita Bello te hace una pregunta de qué horas a qué horas es él. Ah, ok. Bueno, nosotros estamos dictando clases todos los días en un horario. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, ya nos pasamos. De 3 a 4 estamos dictando clases, un día de muñequería, otro día de arte country, muñequería, arte country. Entonces las personas que quieran ver country, pues mañana no trabajamos country, mañana trabajamos muñequería. En muñequería estamos haciendo este Papá Noel, es una bombonera, míralo, es una bombonera. Entonces él gira y tiene su tarro donde se meten las galletas. Entonces, este muñeco mañana lo vamos a terminar y arrancamos con el muñeco de nieve. Entonces, las personas que trabajan muñequería, las que trabajamos pintura, pues nos vemos así. Siempre, por ejemplo, ustedes mañana si no van a tomar la clase de muñequería, entonces pueden hacer la tarea. ¿Listo? Alejandra Casasola, desde Costa Rica, te pregunta que qué bases le aplica desde Costa Rica. ¿A esta? Bueno, utilicé acrílico negro y utilicé una pintura plata. Plata y negro. Pero antes de eso, puse un texturizador. Y antes del texturizador, puse un brillo al agua como base. Que, por ejemplo, también me sirve un catalizador. Pues a mí me gusta mucho el brillo al agua. No sé, bueno. ¿Qué más? Yo hice estupillante pregunta que si la técnica se puede aplicar en el peseurismo. Sí, eso estábamos diciendo. Durante la clase nos preguntó una compañera y me sugirió, y me creas la cuestión que la voy a hacer. Para hacerla en el pesebrismo, claro, porque es que tú trabajas un pesebrismo con masillados y con la técnica de la masilla que crea textura. Entonces tú le pones un óxido, se ve espectacular. ¿Listo? Y otra pregunta fuera del tema de pintura, ¿sí? ¿Qué material es la parte de abajo del globo? Muchas gracias. Ah, eso todo es trabajado en técnica de password sin aguja. Trabajamos bases de bolas y conos. Material de la parte de abajo del globo. Sí, bolas y conos. Entonces eso es trabajado en password sin aguja, todo el globo es de password sin aguja. Ah, no, los muñequitos pues son muñequería. ¿Listo? Ya, saludos desde Guatemala. Ok, gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy en nuestra clase. Espero que hayan aprendido mucho. Mañana, muñequería, pasado mañana, regreso con otra técnica. Vamos a trabajar la técnica de servilleta, si Dios lo permite. Vamos a hacer un dispensador, entonces vamos a necesitar servilleta. Estén muy pendientes porque no es la misma técnica habitual. Va a haber muchas técnicas de solo servilleta. Las extraño mucho, las quiero mucho, a todas las que cumplen años hoy, las que cumplieron, porque me acordé de la señora Maricel, feliz cumpleaños, Dios la bendiga, a todas nuestras alumnas, las extrañamos, las queremos y cuídense mucho. ¿Dicen algo?
Elizabeth Quintero Serrano te pregunta que si el brillo al agua sirve para vidrio y qué marca usas. ¿Lo Perfecta. vendes? Sí, yo lo tengo. Yo lo trabajo en franco o en oro color. Cualquiera de los dos es excelente. En oro color o en franco son excelentes. Brillo al agua. Sí. Sirve. O sea, todos los productos. Si tú me dices, profe, yo le quiero aplicar esta técnica a una vasija de plástico, le debes hacer ese proceso. El mismo, brillo al agua, ta, ta, ta. Lo único es, por ejemplo, si yo voy a reutilizar envases, entonces sí debo primero limpiarlos, lavarlos muy bien, limpiarlos y debo aplicarles alcohol para retirar toda grasa, porque pues la pintura ahí si no nos va a pegar. ¿Listo? Entonces creería que ya. No sé si hayan más preguntas. Ayúdenos a compartir Ya. nuestra página, las personas que estén, que no les haya gustado mi trabajo. ¿Listo? A compartir para que más personas nos sigan. ¿Listo? Entonces, feliz día, cuídense mucho, por favor, no salgan, quédate en casa. Y nada más. Nos vemos mañana. Mañana acabamos nuestro Papá Noel. A las 3 de la tarde tenemos nuestra clase del Papá Noel. Si Dios quiere, mañana lo terminamos para arrancar con nuestro nievito. ¿Listo? Eso es todo. No se les olvide la clase de puntillismo, que también ya queda terminada.